Y pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar. Una lengua de ternera, ya la tenemos bien limpia. Un cuarto de pimiento grande, una cebolla, un puerro, una zanahoria, dos huevos, un poco de harina para rebozar, un poco de pan rallado para rebozar, 60 gramos de harina para la bechamel, 80 gramos de aceite, 60 para la bechamel y 20 para echar un poco luego la salsa, y 300 mililitros de leche. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas lenguas a la vidarroa. Las vamos a acompañar con una ensalada, más que nada para la conciencia. Vamos con la preparación. Es más sencilla de lo que pudiera parecer. Tenemos la lengua con las verduras. La vamos a cubrir de agua. Vamos a echarle sal. Y la vamos a poner al fuego unos 50 minutos. Si quisiéramos hacerlo en una olla normal, nos llevaría aproximadamente unas 2 horas. La vamos a dejar 50 minutos hirviendo y luego miraremos a ver si está suficientemente cocida o no. Suelen tardar entre 45 minutos y una hora. Bien, ya han pasado 50 minutos. Vamos a ver cómo está la lengua. Y estas verduras la voy a pinchar para ver el punto de cocción. Me gusta siempre pinchar con madera, no sé por qué, puede que sea un problema mío. Ya está cocidita, ¿eh? 50 minutos es lo que suelen tardar. Entre 45 y una hora. Bien, vamos a sacar las verduras. Y vamos a sacar la lengua para otro recipiente. Esta piel blanca que tiene se la vamos a quitar ahora en caliente. Vamos a retirar esta piel que no nos interesa. Con mucho cuidado de no quemarnos. Así de sencillo se quita. No debemos esperar a que enfríe porque luego nos va a costar mucho más. Por otra parte, vamos a coger las verduras, las vamos a echar en una cubeta para proceder a triturarlas. Vamos a echarles un poco de caldo de la cocción, así como para cubrirlas. Un poco de caldo así. Así. El resto de caldo lo podemos tirar. Y las vamos a echar en una olla a fuego fuerte para que se reduzca bien la salsa. Nos interesa que esté lo más reducida posible para que así nos dé más sabor. Esta cantidad, que serán como unos 500-600 mililitros, vamos a dejar 15 minutos. Si vemos que hierve mucho y hay probabilidad de que se pegue, bajamos un poco el fuego. Entre que la salsa se nos va reduciendo, vamos a ir cortando la lengua en rodajas de un centímetro, centímetro y poco. La salsa ya está completamente reducida, fijaros que ha perdido aproximadamente la mitad del volumen, ya está mucho más espesa. Y vamos a hacer la bechamel. Ponemos una olla al fuego, de paredes altas. Voy a echar el aceite ya está más liquidito, así que vamos a echar la harina,
Vamos a hacer el rush, voy a bajar el fuego para que no se nos queme. Bien, pues ya tenemos el rux, es un rux ligerito, y vamos a añadir la salsa. Como la salsa está caliente, no vamos a tener ningún problema en incorporarla. Veis que se ha ligado perfectamente. Ya tenemos la leche caliente, la vamos a añadir. Vamos a remover ahora con fuerza. Es el momento cumbre. Fijaros qué color tiene esta bechamel con la salsa, todas las verduras que se cocieron con la lengua. Ya la tenemos. Una bechamel premium con toda la salsa incorporada. Ya he dejado enfriar 10 minutos la bechamel. Ya se ha puesto un poco más espesa. Así que nada, tenemos lengua cortada en rodajas y bechamel. Nada puede salir mal aquí, ¿eh? Una bechamel con un sabor brutal. Vamos a ir echando así un poquito encima. Ahí se nos va a ir enfriando. Así. Echamos una primera capa, vamos a dejar que enfríe otros 4 o 5 minutinos. Entre tanto también se enfría la capa que hay abajo y vamos a echar otra segunda capa. Vamos a echar otra segunda capa. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Si queremos hacer, por ejemplo, este plato para la cena, el proceso de cocinado, bechamel, echar la bechamel en las rodajas de la lengua, etcétera, etcétera, deberíamos hacerlo a mediodía. Porque luego tenemos que tenerla 2 horas en la nevera para que la bechamel esté bien fría, la bechamel y lo que es las rodajas de la lengua hagan una pieza para poder rebozarlas y trabajarlas muy fácilmente. Pues ya han pasado las horas, ya tenemos la bechamel bien fría, así que vamos a empanar. Pues vamos a pasar primero por harina, por huevo, cubrimos bien y al pan rallado. Ya tengo todos los trozos de lengua empanados. He puesto una olla con aceite, lo voy a hacer en una olla porque me resulta más cómodo que en una sartén, y con ayuda de unas pinzas, cuando el aceite esté caliente a 170 grados aproximadamente, vamos a freírlas como si fuesen unas croquetas, por ejemplo. Yo creo que ya lo tenemos. Vamos a echar otros 3.
ir sacando este ya también. Ha estado unos 3 minutos aproximadamente. Bien, pues ya tengo aquí la ensaladita preparada para la conciencia. La verdad que es un plato ya que tiene suficientes calorías. Si lo acompañamos con patatas, pues va a ser ya igual un poco excesivo. ¿Quién diría que esto es lengua de ternera con bechamel rebozada? Vamos a cortar un trocito. Y fijaros qué pinta tiene esto. ¡Buah! Brutal. Pues esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos hecho un plato riquísimo, sabrosísimo y sobre todo también que creo que no ha hecho nadie. En los 875.000 millones de canales de cocina que hay en YouTube, pues a nadie se le ha ocurrido hacer una lengua de ternera a la Villarroa. Así que nada, muchísimas gracias por visualizar. Si os ha gustado, dar un like y si me queréis, suscribirse.